moción de interpelación en debate. Carlos Alvarado Chávez, adelante. Gracias, Ricardo. Finalmente, el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla, dispuso que se diera cuenta de la moción de interpelación contra la ministra de Educación, Patricia Salas. El debate se entrampó porque desde el oficialismo se intentaba hacer que, en primer lugar, esta moción sea conocida por la mesa directiva en sesión aparte y luego de ello darse cuenta de esta moción. Vamos a conversar con el congresista Rolando Reátegui de Fuerza 2011 para conocer sus impresiones en torno a este debate que suscitó dar cuenta o no de la moción de interpelación a la ministra de Educación, Patricia Salas. ¿Por qué se entrampó tanto, congresista? ¿Qué pasó? Cuéntenos, por favor. Bueno, buenas tardes, Ricardo y Marianés, también buenas tardes. Lo que pasa es que no querían ver este tema, querían patearlo para otro día, pero sin embargo acá hay mérito del presidente del Congreso en dar opción democrática a poder tratar este tema. Y creo que, a diferencia de la anterior mesa directiva, acá se dio cuenta de una interpretación que hizo mi bancada con otros grupos parlamentarios para que la ministra venga a explicar con claridad meridiana por qué no aplicó la ley. Por muy pocas cosas, por algo mucho menor, la propia bancada oficialista ha denunciado al ministro Carranza, por ejemplo, ¿verdad?, por no cumplir la ley. Ya tenemos un año que aproximadamente que esta ministra está y no ha cumplido con la ley de la carrera pública magisterial. Por lo tanto, tenemos que ver acá por qué no lo hizo, qué hay detrás de ello, qué proyecto va a presentar diferente a lo que se supuso que iba a ser una reforma para el magisterio. Y queremos saber todas estas cosas, hacerle preguntas tan simples para que ella pueda contestarla. El presidente del Parlamento está inaugurando una nueva forma, entiendo, y desde la oposición me imagino que querrán que eso se mantenga. Hoy, por ejemplo, dijo tiempo ilimitado, los congresistas se van a autorregular. Sí, yo creo que eso es bueno, y también que los congresistas tienen pues que también conocer el tema, porque hay muchos, sin discrepar de ellos, que hablan sin conocer la materia. Y tampoco eso también entrampa un debate. Lo que, si uno quiere hablar en el pleno del Parlamento, tiene que tener el suficiente conocimiento para poder explicar los temas que permite hablar con claridad meridiana qué es lo que se quiere exponer. En ese sentido, creo que podría ser una autorregulación, pero también pedir una vocación, hacer una invocación a los congresistas que, sobre los temas específicos, tampoco podemos ir a debates tan largos porque hay temas también muy importantes que tratar. Ya se aprobó el número de los cuadros de comisiones. ¿Cuánto le corresponde a Fuerza 2011 y cuáles son estos? Nosotros seguimos teniendo las 7 comisiones. Todavía no se ha dicho qué presidencias vamos a tenerlas. Lo que se está aprobando son los cuadros. ¿Cuántos congresistas van a cada comisión? ¿No? De las 24 que hay, cuánto tiene constitución, cuánto tiene presupuesto, cuánto tiene economía, cuánto tiene relaciones exteriores, trabajo y seguridad social y las demás comisiones que existen en el Parlamento de la República. Bien, muy amable. Las declaraciones entonces del congresista Rolando Reátegui de Fuerza 2011, cuando continúa la sesión del Pleno del Parlamento Nacional y están debatiendo un proyecto de ley relacionado con el aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Regreso con ustedes, Ricardo, María Inés. Muy bien, gracias, Carlos, por la información.